Benvinguts! Benvingudes! Com esteu? Bona nit! Bona nit! Esteu bé? Sí? Segur? O sou de les que teniu litres i litres d'oli de girassol guardat a l'armari de casa? Madre mia. Una cosa, no m'he après absolutament res, ja ho sabíem, vale? No hem après res, no hem sortit millors, ho sabem tots, però anem a veure. No hem après alguna cosa de l'experiència de comprar rotllos i rotllos de paper de vàter? I a part, oli de girassol? Per què? Necessiteu tant oli de girassol? També us dic, també us dic, no us preocupeu, no us preocupeu perquè mmm, existeixen, cuidado lo que us diré ara, eh? existeixen llocs que no tenen música de fons, que no tenen anuncis a la tele, però que també venen carn, verdures, fruites... En sèrio, eh, us ho dic? Sí, sí, comerç de proximitat. Sí, i a part segur que, que si viu pel centre eh, no cal ni que, ni que agafeu el cotxe ni res, ho, ho trobareu allí. Mm? Segur que tenen oli de girassol i moltes coses més, eh? No us preocupeu. Pare vale, mia, és que... A veure, la notícia bona és que els transportistes no, ja han dit que no s'ha de fer aquesta alarma general, aquesta histèria. Que no hi ha perill de desabastament, que no hi ha perill. Tranquils, vale? Tranquils. Notícia dolenta. Som uns borregos. Som uns borregos. Notícia bona pel Mercadona. Som uns borregos compañeros. Es que, bueno, y parlan de borregos. Josep Borrell. Es que, claro. No sé si ho heu vist, no? fa uns dies doncs, va fer una compareixença en relació a, la guerra d'Ucraïna, a de l'invasió de Rússia a Ucraïna, dient que, bueno, que, que el que podien fer era doncs, baixar una miqueta la calefacció no? i consumir menys gas en rus. a part va dir això que m'ho he portat actualment perquè no vull no vull equivocar-me diu la defensa de los valores, en castellano por supuesto, liberales, no se hará si no existe un compromiso político de los ciudadanos dispuestos a pagar un precio. Ah, els collons que té aquest senyor, que ara els deu tenir calentets. Perquè clar, ell, això de baixar o pujar la calefacció, suposo que amb el sou que té, i la situació privilegiada que té mmm, no li importa. Bueno, igual que tampoc deu patir per arribar a final de mes, per pagar la factura desorbitada de la llum, els preus de la gasolina, suposo que el deuen portar a uh, un xòfer, vull dir... Eh, en sèrio? En sèrio? Eh, de veritat? <laughs> Aquesta és la solució? En sèrio, Josep Borrell, creus que no estem pagant ja un preu suficientment alt i merescut tots els ciutadans i ciutadanes? Pregunto, que també us dic una cosa, també us dic una cosa. Amb l'energia en què heu fet per mobilitzar-vos, per arrasar el Mercadona eh, de la carn, de l'oli de girassol, les verdures siguen, eh? Cuidado. Bueno, doncs pues aquesta energia, per què no la utilitzem? I jo la primera, en eh, sortir al carrer a reivindicar, a protestar, que no poden ser, no pot ser que la gasolina estigui a 1,9, estem bojos o què? No pot ser que la llum estigui tan cara. I, i sembla que ens és igual i que l'únic que fem per sortir al carrer és per comprar provisions amb aquesta histèria col·lectiva i una mica egoista, sincerament. O sigui, per favor, reaccionem una mica, reaccionem una mica. Mm? Ah, bueno, vaig a deixar aquest tema, eh? eh? Sisplau, no compreu més oli de girassol, tranquils, per favor, vale? Ja està, ja està, vale? Ja. Canvio de tema. Em <laughs> vaig una mica més a actualitat d'aquí de Tarragona però una bona notícia, una bona notícia, no?, per, per contrastar, eh? Per fi, el Palau d'Esports eh, serà de gestió municipal. Ja no hem de, no tenim l'excusa de no, és que també està la Generalitat, ja està l'Ajuntament i no, no, ara podem fer el que vulguem, tenim llibertat, podem fer moltes coses, sí. Notícia dolenta. A Tarragona no fem moltes coses. Mm? Gairebé ninguna. Però, però, cuidado. Cuidado, eh? Això no acaba d'arrencar. Jo li vull donar un de confiança al govern mm? perquè faci, doncs, coses, no sé, igual coses esportives, no? Puede ser, a lo mejor, igual, pel nom, pega, no? Mari López, confio en ti, eh? Confio en ti. No me falles, eh? No me falles. <laughs> per cert, per cert, um, ja acabo, eh? Ja acabo. Um, Avui no és 8 de març, l'hem deixat enrere, però també m'agradaria llegir-vos una cosa, perquè està molt guai dir, no, com a reivindicació, que cada dia és 8 de març, que el 8 de març ha de ser sempre, bueno, doncs pues, tinguem-ho clar les nostres consciències. Mm? Us llegiré també una notícia de fa uns dies, que crec que és prou rellevant. El jutjat de violència sobre la dona de Mataró ha decretat aquest divendres la presó provisional pel mosso d'esquadra que presumptament va intentar matar la seva parella a Vilassar de dalt dimarts justament durant la commemoració del 8M Dia de la Dona. Aquesta notícia eh, entenc Entenc perfectament, entenc perfectament que el conflicte d'Ucraïna ocupi totes les portades, però com vaig dir en l'anterior monòleg, que si no l'heu vist, doncs, òbviament, pues, us invito a recuperar-lo, gràcies. Uh, la violència masclista també és una guerra i que hem de lluitar cada dia. I lluitar-la cada dia, d'alguna forma, és doncs, donar difusió a aquestes notícies, buscar-les, treure-les a la llum perquè la gent vegi que no, no, no estem soles i que juntes hem de combatre aquesta puta xacra. Mm? Perdó per lo de xacra, però és així. Així que res, quan diem que el 8M és cada dia, que si ens toquen a una ens toquen a totes, doncs si us plau, mm, per molt que sigui 8 d'abril, 8 de juny o 8 de desembre, tinguem en compte. Mm? I... Això que no compreu més oli de girasol, coño, que no entendo qui, 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 utilitza oli de girasol, si són solo pa los churros. Sabeu quan hi ha molta gent, i a part molta gent diferent, que et diu, que et parla d'una persona, que et parla molt d'una persona, que et diuen, hòstia, convida la golfa, serà la bomba, serà eh, la fiesta... Llavors, clar, aquesta entrevista jo tinc eh, les expectatives aquí, que ja l'he dit a la nostra convidada, i llavors anem a veure què tal va. Eh, espero acabar l'entrevista cremant alguna cosa o destrossant alguna cosa, perquè si no, no, per mi no estaré contenta. Avui ens visita a Golfes, eh, la consellera vaig a llegir-ho perquè ho he hagut de buscar, perquè eh, ara m'ho explicarà què és exactament, eh? De participació ciutadana, districtes i nova ciutadania. Això no sé el que vol dir, no sé què fa, així que ara ho anem a descobrir, eh, la consellera Paula Bras. ¿Qué tal? Hola, qué tal. Hola. Aquí nos aplaudimos, Paula, porque ah, ya, me, me autoaplaudo. Eh, efectivamente, es el mejor aplauso, el autoaplauso, claro que sí. El ¿Qué autobombo. Tal? ¿Qué tal, Ben sí. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Aparte reedita la Paula. Yo haré la entrevista en catalá, que no tiene problema. Bueno, a mí ya me salen de normal castellanismos, así que no pasa nada. Y, y a mí al revés. Te puedo de repente hacer una combinación pues, y todo, pero. Pero la verdad eh a ver, hagamos el intento, que yo digo, yo yo puc parlar català, sí. pero em costa uh -huh. porque penso en castellà claro. o, o en chilé. O en chilé, bueno, que ya es. Así que no, tú como te salga, como yo también lo hago, ¿vale? Eh, abans de començar, Paula, a ver, consellera de Participació Ciutadana, Districtes i Nova Ciutadania. Mm, què és es esto? Todavía lo estoy tratando de descubrir. <laughs> ah, claro, es que, o sea, no te ofendas, pero exactamente no sé lo que haces. No, no, eh, mucha gente me pregunta lo mismo, o sea, soy la consejera de participación ciudadana, no hay ningún funcionario en participación ciudadana, <laughs> vale, soy la consejera de no. Nueva Ciudadanía, los primeros dos años, o sea, no hay absolutamente <laughs> nada, ningún funcionario en Nueva vale. Ciudadanía, y soy la consejera de distrito, que. Hasta hace un mes no había ningún funcionario en distrito. ¿Efectivamente? Pero, exactamente, pero, pero un poco con, con la nación de, de hacer participación ciudadana y territorializar la ciudad, pues yo creo que hemos creado cosas muy buenas, relaciones con la ciudadanía muy importantes, no solamente en el tema de nueva ciudadanía, que es como lo que la gente dice, bueno, la Paula viene de fuera, es migrante, por lo tanto ¿Mm? se tiene que dedicar a la migración. Pero yo creo que uno es mucho más que eso, y el tema de participación ciudadana es precisamente mi especialidad, y por lo tanto, trabajo comunitario hacemos muchísimo. Y con el tema de los presupuestos participativos, que originalmente dependerían de, de distrito de participación ¿Sale? ciudadana, pues ahí me estamos. Encanta que esto es esto que estos casi dos años, bueno, pues aquí estamos, pasándolo bien, ¿no? Y yo me pensado Paula, yo decía Paula Varas. La de las terrazas. ¡Todo el mundo! Sí, todo ¿no? el mundo ah, dice... Pero, pero, pero antes la... sí, ¿no? ¿No controlabas las terrazas? A ver, cuando empezó la legislatura yo uh -huh. solo era Nueva Ciudadanía y Distrito, sin ninguna competencia. Uh -huh. <laughs> ¿Ya vale, Después, al cabo de un tiempo, eh, me hice cargo de dominio público y de licencia de actividades. Uh -huh. Y bueno, con todo lo que eso significaba, con, sintiendo como mucha crítica de la gente, pero mucho... Mucho apoyo de la ciudadanía, porque yo tengo una postura específica en, el en, en términos de terraza, o sea, yo creo que uno no puede privatizar los espacios públicos, que, que el espacio público es para la ciudadanía y que, que si bien hay momentos en donde pueden convivir las terrazas con el espacio público y la uh -huh. ciudadanía, no puede ser que, que sea como barra libre para todos, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que, que son cosas que hay que controlar. ¿Pero tú crees que están controladas ahora o no? Pero tú ahora ya las controlas o no es que ya me pierdes. No que no haces. no 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 no. Ahora la lleva la cinta Pastó, que también. Ah o sea, la lleva la cinta Pastó, La lleva la cinta Gran Pasto. persona que también me encantaría invitarla a maravillosa, lo que hace. Es maravillosa es realmente maravillosa la cinta o sea es una persona espectacular buena persona además de ser médico y que cuando uno se siente mal le resuelve todos los problemas. <laughs> ya pero claro no sé hasta qué punto buena persona pero o sea si Pastó controla ahora las terrazas. Eh, controla controla dominio público. La terra, las terrazas es una arenita en relación a todo uh -huh. lo que hace dominio público. Vale, o sea, claro. dominio público lleva todo lo que tiene que ver con, con las actividades que se hacen en la calle, y eso es un tema continuo, ¿no? Y una relación con las asociaciones, con conseguir los permisos, las ferias, los circos, <laughs> la chorrería, o sea, una cualquier churrería. cosa que ocupe el espacio público. Sí, si alguna vez va a faltar una churrería, pues sin tapastó. Claro, no, el tema de las terrazas en este momento, bueno, con el tema COVID se han quedado suspendidas muchas cosas, ¿no? Pero... Hay muchas terrazas ahora mismo, ¿eh? Bueno, porque el sector de la restauración ha pasado un momento muy complicado y porque y porque se han permitido se han permitido acrecentar las terrazas y algunos temas pero yo creo que pronto se va a ir volver se va a volver a la normalidad uh -huh. espero que Esperemos. espero que a la nueva normalidad no a la normalidad de cuando llegamos que uno en, en el, la plaza de la font no podía andar con las terrazas ahí en medio hoy oh, ya me estoy ganando enemigos por decir <laughs> estas cosas no pasa nada aquí venimos con los enemigos ganados bueno mira para para ya eh, parar un poco el tema ¿Qué regalito me has traído eh, Paula Varas, ah, bueno. porque es que a, a, als polítics els hi faig pagar peatge porque sí, porque mira, eh, he de dir o sea, <laughs> me adelanto un poco Paula ha tret del bolso cuatro gos de chupito Ay. o sea, ya, maravilloso ya está, ya está, aparte, vale ah, pero, pero eso sí, no no, no ha volgut cervesa m'ha dit que ella beu vino tinto, solo solo porque... vino tinto, sí Ya, al final le habré a Kim que porte un minibar y ya mmm, cuando Viggin las comidas que la lleixin. ¿Pero lo paga él ¿eh, el minibar? Sí, regalos. Regalos, regalos. He traído regalos Primero para amenizar el mezcal. <laughs> sí, el mezcal el porque mezcal. Es Pero así. es para que lo probemos. <laughs> Solo una gotita porque lo tienes que volver Aparte par de ¿no? he, llama he llamado a casa y he dicho, oye, saca el mezcal del bar de casa. <laughs> o sea, este es bueno, ¿no? Sí, sí. Digno. Signum, que quiere decir algo así como la punta de lanza, lo que uh -huh. va adelante, digamos. Perfecto. Eh, pues esto, hacemos un mini chupitito y ya está. No te No, preocupes. no, puede, pueden tomar todos los que quieran, no se <laughs> si no, no Pero es limitación. fuerte, ¿no? El mezcal no? es, es fuerte, pero no es como el tequila que hay que tomárselo de... sino que hay que ir tomándolo de a poquito. Sí, o sea, no es de San Hilari, que, que. No, no, de... no, 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 no. No, hay que tomarlo, de repente tomar un poco de agua para sentir bien el sabor y, ah, y, y bueno. tomarse un traguito. ¿Y, y, si el mezcal le... se toma a besos. Ah, qué bueno, qué bonito. ¿eh? Y, sí. y sin limón ni nada, ¿no? O sea... No, generalmente a, a veces la gente le echa naranja, digamos. O sea, mm. en vez de chupar un limón... Chupas una naranja, junta el zumo de la naranja en la boca y tomas un poquito, de, uh -huh. un poquito de mezcal y así se puede suavizar. Un ahora, ahora lo probaremos, a ver. ¿Y, ¿y qué más llevas ahí? A ver. Te traigo una mate. Oh. Lo pensaba en marcar, pero el tiempo no me alcanzó. No pasa Pero las la intenciones... Ah, esto es una mate. ¡Qué ¿Ya? guay! O sea, explica lo que es porque este no es sé lo que ti. es. ¿eh? Bueno, primero este es papel estilo papiro hecho de los árboles y, y, y bueno y este es un sello es lo que hacen los indígenas mexicanos del Ajá. sur de méxico trae el calendario azteca ah, en medio bueno. Y, y bueno generalmente ellos lo utilizan para representar las actividades que se hacen tú te puedes encontrar un mate de bodas de fiestas del pueblo uh -huh. de de, de los pájaros que son realmente los símbolos mexicanos pájaro y serpiente uh -huh. es como ¿Y si, la ¿qué combinación significan? bueno significan en realidad en méxico el águila tiene un significado especial porque es eh, eh, la ciudad de Tenochtitlán se fundó en donde descubrieron un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal <laughs> ¡Qué bonito! ¿eh? Que es el escudo mexicano, que Qué tiene bueno, las monedas, sí. que tiene la bandera, ¿no? Bueno, pero el calendario, uh -huh. bueno, el calendario azteca podría estar todo el día explicándote, pero en realidad es la forma de medir los tiempos que tenían los... Lo, los aztecas. Uh -huh. Los aztecas no son los mayas uh -huh. que predijeron el fin del mundo, ¿no? no? Está, bueno, tienen más una con, son más o menos vale, tienen vale. Una, una combinación. O sea, México, al sur de México viven los mayas. Vale, vale. Los aztecas eran más nómadas y más guerreros, ¿no? Los que Qué iban bueno. conquistando un poco pues los Pues es lugares. muy chulo, Pero ¿eh? Esto es para ti. Muchas no gracias. Es, no es para la radio, es para no, ti No, 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 es para <laughs> mí, ¿eh? Esto no lo dejo aquí, ¿eh? Es ¿Eh? que chulo, ¿eh? A decir, ¿eh? al final con lo político me voy a decorar la casa, ¿eh? Y te traigo además <laughs> ¿Eh? un libro. ¿En serio? Madre mía, ¿eh? esto ya es. Este es un libro que escribió la tecla Martorell, que uh -huh. se llama Mil Milmilla, que vamos a lanzar el próximo 25 de marzo, junto con el balance de Ay, la mayoría. Lo que pasa es que, Paula, espera, el, el micro, ¿Es el, el, micro el micro, porque <laughs> encanta que estaba. Aquí, está hablando el mezcal ya. Claro, porque si no se te escucha... Vale, ahora, repite, ah, de nuevo. Sí. Es un libro que escribió la tecla Martorell. Son uh -huh. 18 historias de migrantes que, que han abandonado su país de origen y que han escogido Tarragona para vivir. Y uh -huh. ella cuenta desde su perspectiva la historia de esta gente. Y el día 25 a las 7 de la tarde en la Casa canal haremos un balance en la Consellería de Nueva Ciudadanía y haremos el lanzamiento del libro. Uh -huh. Has visto Entonces, cómo ha aprovechado para la, la promoción, ¿eh? Eh, mil millas, ¿eh? Oye, pues una cosa os diré, ¿eh? Igual Paula Varas va ganando en regalos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Paula, ¿eh? La verdad. Vas ganando en regalos, ¿eh? De momento es el que más me ha gustado. Aquí que no. No, no, y al final te voy a dejar la, la botella de mezcal para que te vayas familiarizando con ella No, él. si no me la dejes que. ¿Y entonces quieres que hagamos el chupito antes de empezar o después? Vamos al final, si quieres. Como tú quieras. No, tú prefiero al final. Al final, sí. vale, perfecto. Eh, estoy muy contenta, eh, con el regalo. Esto es para mí, por supuesto. Esto no lo veo en la radio, vaya. A ver, ahora he mantenes una miqueta la conselleria, una miqueta, eh, que su poco está ahí. Pero bueno. Eh, biográficamente Paula Varas, ¿no? ¿Vas néixer a Chile? Sí. Pero vas créixer en l'exili a Mèxic. Exactament i llavors portes 15 anys a Catalunya, però clar, a la biografia no especificava si a Catalunya o a Tarragona quants anys portes a Tarragona? o els 15? Eh, a Tarragona llevaba 15 en, uh -huh. leíste la biografía de las elecciones efectivamente <laughs> es que claro, no eh, actualizar la página web, ayuntamiento por favor, Ajuntament. <coughs> Entonces llevas 15 en Tarragona. No, 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 viví... Llevo eh, llevo 18 años en Cataluña y de los uh -huh. cuales 15 estaba en Tarragona. Uh -huh. ¿Y qué tal en Tarragona? Bien, bien. Claro, a mí eh, me em sorprende que una persona, vale, arriba y Tarragona, pero es que te es a esquerra republicana. Porque es consayera de esquerra republicana. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que nada, yo por mi historia de vida siempre he sido una persona de, de izquierda. Eh, y yo creo que, que vivir en Cataluña uno no puede desprenderse de, del contexto político que, que se está viviendo. no Yo soy muy allendista, digo, soy chilena, soy muy uh -huh. allendista. Allende siempre hablaba de la autodeterminación de los pueblos y del derecho del pueblo a escoger su propio destino. Yo creo que no hay nada, nada, pero absolutamente nada sobre la voluntad de un pueblo. O sea, cuando. La mayoría de, de un pueblo quiere decidir una cosa, tiene que tener los mecanismos para hacerlo. Y, y por lo tanto yo me sentí muy, muy identificada eh, con ese movimiento, sobre todo por por en realidad por el proceso, ¿no? Por la posibilidad de construir una cosa distinta, una nación distinta, por el compañerismo que existió ahí en medio, por la solidaridad. Por las, personas que, por las personas que conociendo durante mucho tiempo y siendo muy amiga mía, nunca sabía que eran de esquerra uh -huh. republicana, ¿no? Pero al final, cuando uno va conversando y va dialogando, pues te encuentras que tiene más similitud con una gente que con otra. Aunque también tengo grandes amigos socialistas, o sea, en ese <laughs> ahora, sentido. Ahora no, 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 de, las de verdad. Tengo grandes amigos socialistas, tengo grandes amigos en izquierda y. Y, y yo creo que, que parte de la política se hace con cariño y con entrega uh -huh. y que, por lo tanto, esa afinidad entre las personas tiene que existir. Uh -huh. O sea, eres independentista. Soy republicana y soy independentista. Nací en independencia. Ah, vale, vale. Eso es lo es que, te Ense, eso. Enseña, enseña Nací, no, que te decía Enseña el pasaporte, si quieres. Tengo un... Claro, ma, mi pasaporte. Ma dice. la Paula, mira un bachinesha. Yo, bueno, Chile, no, no, mira el lugar de nacimiento. A, a ver sí. si pueden ver a la cámara. No sé si esa la hace molt de de tú, que sí. A ver no, si lo enseña. Si me dices cuál es la cámara. Mira, esta de aquí. Ahí. A ver, a ver, hasta enferna al Zoom para la gente que School Teo. Y está enseñando su pasaporte y fica el lugar de nacimiento, independencia. Mira. Exactamente. Claro, show va a enseñar. Es que republicana, venga, para adentro. Sí. <laughs> que, que, que claro, yo te voy a decir. Entonces, o sea, eres republicana, independentista, vale. A mí. Eh, o, o sea, tengo la convicción que con la creación de una buena nación, de uh -huh. una nueva nación, pueden generarse procesos Y muy importantes. Uh -huh. Y um, a ver, ya que has sacado un poco el tema, eh, Carles Castillo. Cara sí. está en Esquerra, no sé si lo has visto algún día, sí. en fotos sobre todo. Eh, ¿Qué hace Carlos Castillo? Eh, da igual, no, no pasa nada. No eh, sé, pero el Carlos Castillo es amigo mío desde hace muchos años, desde hace muchos pero años. Pero él no es independentista, ella. él ha dicho que no es independentista. No, pero él cree en el proceso de autodeterminación y él cree en la posibilidad de que las personas eh, puedan escoger su destino y que los pueblos puedan escoger su destino. Claro, pero en la autodeterminación, por ejemplo, también cree gente de Podemos, pero no se ponen esquerra republicana, en esquerra republicana se supone que tienen que ser independentistas, ¿no? Yo creo que es más fuerte el lado republicano. No, obviamente todos todos obviamente la opción de Esquerra republicana es la independencia. Uh -huh. O sea, el, eso no no tengo ninguna duda y es a lo cual Escribe guerra y adscribes. Sí, yo. sí, sí claro. O sea, sin, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Pero pero mucha gente, o sea, en los cargos públicos mm. necesariamente no hay gente militante. No, y... no, claro que hay diferentes perfiles, por supuesto. Pero bueno, es un poco extraño, ¿no? No, yo creo que la, gente, que la gente evoluciona y que si uno, si uno lo que quiere, o, o sea, para lograr cualquier cambio hay que ampliar la base social, uno no se puede quedar uh -huh. en un gueto ni ensimismado en, en la misma gente de siempre, ¿no? Uh -huh. Hay que ampliar la base social. Y en ese sentido yo creo que Carlos Castillo juega un rol eh, importante, está en el Parlamento de Cataluña, uh -huh. recorre los barrios con nosotros, o sea... Yo, yo personalmente le tengo mucho cariño y, y, y creo que comparto muchas cosas con él. Qué bueno. Vamos a, después volveremos. Es ¿eh? guay. ¿Cómo lo sabes? <risa> <risa> después volveremos a, a relaciones de, porque cuando vienen políticos a mí pues me gusta un poco el salseo y siempre pregunto pues mira si te llevas mejor con este con aquel después vamos, ¿no? Vale. Pero bueno, eh, mi investigación, ¿no? La mía investigación para conocer a la Paula si sido mirar su perfil de Twitter. No sé si está actualizado, pero <laughs> ahora mismo tienes adicta a la Fórmula 1. Sí. Y a las letras de Sabina. Sí. Cuidado que ahí coincidimos que yo soy muy fan de Sabina. ¿eh? Yo, lo único constante en mi vida ha sido Joaquín Sabina, desde de mi adolescencia. Bueno, yo desde mi infancia, que me lo ponía a mi madre. Después, monotemática por temporadas. Sí. nómada. Sí, porque he vivido en muchas partes del mundo y, y antes de ser consellera. Yo trabajaba de consultora y recorría mucho América Latina, México, Qué Uruguay, guay. Chile, haciendo asesorías sobre participación ciudadana y nuevos modelos de, de participación uh -huh. e incorporación de la ciudadanía. <ríe> sí. <ríe> sí. No, que incorporación <laughs> de la ciudadanía en los procesos políticos. Uh -huh. Después pones hincha de la U. Es sí, que no sé lo que es. La Universidad de Chile. Vale. Es un equipo de fútbol. Vale, vale. Claro, porque es. Small es fútbol era también del Atleti y del América. Y del la América, de América de México. Cuando... Un, un poco de todo, ¿no? Pero, ¿y, y si. Eh, ¿Hagáis ahí da la un.? Es que es como raro, ¿no? Que seas hincha de tantos equipos. No, no es que sea hincha de tantos equipos. O sea, cuando, cuando juegan entre ellos, que alguna vez lo, ha, lo han hecho, el, el corazón se divide un poco, ¿no? Pero yo he vivido toda mi vida en distintas partes del mundo, yo tengo grandes amigos en México, viví todo el exilio en México. Uh -huh. Ahora que veo a los ucranianos, yo llegué a México con lo puesto, donde nos pusieron a vivir en un hotel durante tres meses, perseguidos. Salí de Chile, entre medio de militares, envuelto en una bandera mexicana, porque el embajador me, me, me envolvió porque no nos dejaban salir y uh -huh. mi madre decía, si mis hijos no me voy. Y, y por lo tanto yo fui refugiada política durante 15 años con esa L en el pasaporte que uh -huh. no te permitía volver a Chile y que tampoco te permitía obtener la nacionalidad del lugar donde vivía. Uh -huh. eh, y, y, y yo creo que yo soy producto de lo que, de lo que he vivido. no O sea, nos, a nosotros en México nos recogieron los republicanos. Eh, españoles que habían, donde había muchos catalanes que, que habían llegado a México, que se habían incorporado a las universidades, que habían formado una escuela. Y yo tenía desde pequeña muchas compañeras que hablaban en catalán y, y estudié en un colegio eh, guiado por, por el Instituto de Libre Enseñanza, ¿no? por esta forma que te enseñan a pensar más que a copiar. Eh, a discernir entre, entre una cosa y otra a, a, a desarrollar tus capaci tus capacidades artísticas que uh -huh. no tengo muchas en todo caso pero <laughs> ahí bueno <laughs> pero, pero yo creo que viví un proceso precioso en México eh, junto, a, junto a toda la comunidad republicana que, que es enorme que uh -huh. tiene un ateneo español una casa catalana y, y donde se organizan cosas preciosas y son parte de la intelectualidad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, como yo digo, a, a mí a veces me dicen, por todas estas cosas que viví, que yo, no sé, pues pasaba los fines de semana con García Márquez, íbamos a la casa, o nos venía a visitar Silvio Rodríguez, o Pablo Milanés, o las grandes. Entonces, uh -huh. claro, uno vive. Vive de otra, forma, de otra forma la vida y la política está presente siempre. Uh -huh. Pero un... me encanta que toda esta combinación acaba en que también eres del Atleti. Sí. ¿El Atleti por El qué? Atleti es lo mejor. Porque... <laughs> es lo mejor y punto, efectivamente. <laughs> yo siempre digo, el año en que yo nací, el Atleti salió campeón. Y cuando venía de vacaciones de pequeña a ver a mi padre uh -huh. a Madrid, que mi padre vivía en Madrid... Uh -huh y que no le gustaba el fútbol y que yo quería que me llevara a ver el fútbol, encontraba que lo más cercano era el estadio de la Leti, entonces pues mira, eh, o me llevaba a la Leti o él se iba al bar y, y ponía en la, la televisión el tele. la te Leti y me quedaba ahí. ¿Y, entonces, y ahora aún eres fanática, sí. o sea, lo sigues, vas a verlos y todo. Sí, sí. Qué bueno, bueno a, a, ahora con, con todo el con trabajo él. que tengo, no, pero hasta antes de la pandemia, cada vez que la Leti jugaba de local, iba a verlo. Qué bueno, ¿eh? Sí, Cochonera, que, ¿eh? Sí, total. Eh, más, más cosas acumandadas. Partido de, 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 a partido. Partido. Eh. partido a partido, que tiene una canción Leiva y Sabina, eh. Sí, por supuesto. <laughs> vale, eh, ya que has dicho que están de Sabina. Eh, ¿Quién cansó de Sabina le pusarías ahora Mateis al gubern? Al Teo gobierno? Chanfle, tengo que cambiar lo que me viene a la mente. <laughs> no, no, no. Aquí tienes que decir lo primero que te salga, eh. <laughs> eh... No pinche mucho, eh. Que es malísimo pensar. <laughs> no, qué difícil, qué difícil. O sea. Para el momento actual de, del guber, de, de. tu guber. Eh, es que me, me tararea la canción. ¿Cuál Quiero es, cuál pensar es? En, No, 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 no. Quedo, no, tararía, tararía, no, tararea, la tararea. No, no, porque, porque no, es la que, no es la que corresponde poner. Pero, <laughs> pero, ¿pero qué, cuál te ha venido? A ver si la sé, ¿cuál es? <laughs> No, no, no. A ver. no, no, no. De pues, de de después te la digo. Vale. Después venga. te la digo. Pero, a ver, de Sabina... No sé. <laughs> ¿O cuál te gusta de Sabina? Y nos dieron... Bueno, la Bueno, no, es que esa es la típica de Sabina cuando dicen, porque además es la que tiene que ver con, con lo mexicano. Pero de Sabina me gusta el hombre del traje gris. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Eso diría Pau Ricomar, ¿eh? Sí. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Eh, bueno, aquí, claro, te ha costado un poco, pero también tenía para el momento actual y para cómo ves el futuro. ¿Qué canción de Sabina le pondrías al futuro más a corto plazo? ¿Qué canción? ¡Oh! Eh, eh, eh. <laughs> Eh, esa se es va con Adán. Eh, hoy he quedado... No, pasada, no, no. Este, este Sabina es el, el jovencito porque sí. aún no tiene la voz ahí rasgada. ¿eh? Eh, no, no, pero si hubiera escogido una canción de Sabina, hubiera escogido una canción de esa época. Uh -huh. Y sin nada que ver con esto, ¿eh? ¿cuál es tu canción favorita de Sabina? Eh, pacto entre caballeros. ¡Oh! Mucha, mucha policía. Ahora hablaremos de policía. Pacto entre caballeros, maravillosa, me encanta. Sí. Eh, vale, monotemática por temporadas. Ahora mismo, ¿en qué tema estás en esta temporada? Eh, no, estoy... Eh, mi canción es que monotemática. Estoy en los temas que estoy trabajando: ¿no? uh -huh. estoy trabajando en el tema de, de poder visibilizar a esta población del 22% que uh -huh. vive en Tarragona, que tiene, que tiene una capacidad de trabajo, un potencial enorme y que está totalmente invisibilizada y que nos ha costado mucho poder volver a regruparnos porque cuando la gente habla de inmigración generalmente piensa como en la pobreza no en uh -huh, aquel que sí, se viene sí. sin papeles en aquel uh -huh. que se vino pero en Tarragona la mayoría de la inmigración no corresponde a eso corresponde a profesionales que han venido de otro lugar que que han escogido Tarragona uh -huh. como la ciudad donde vivir, por diversas circunstancias, pero que se han quedado aquí y que por lo tanto quieren participar en el desarrollo de la ciudad y quieren generar esta interculturalidad y no encuentran los espacios para ello. Uh -huh. Entonces, ese es, es un temazo. O sea, tú a dónde vas te encuentras gente de distintos orígenes. Aquí en Tarragona, sí, o sea, sí, sí. sobre todo, yo te digo, el viernes organizamos el concierto en solidaridad con... Ucrania uh -huh. y, y de los 11 grupos voluntarios que se ofrecieron para tocar y que estuvo buenísimo y que se formó una solidaridad enorme entre la cultura. Eh, la mayoría tenía gente extranjera dentro del grupo, o sea, había ucranianos, había, sí, sí, había polacos con catalanes, colombianos con catalanes, chilenos con catalanes. Todo con catalanes, ¿eh? sí, Como somos bueno, los catalanes, sí. ¿eh? siempre hay. Bueno, es más fácil <laughs> encontrar un catalán en Tarragona. <laughs> y, y Paula, ya eh, para acabar eh, este análisis del perfil de Twitter, eh, claro, pseudonómada. ¿Crees que te queda muchos años aquí en Tarragona? O sea, ¿Tarragona crees que es el sitio ya para quedarte o crees que aún te queda irte a otro sitio a vivir? Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos las decisiones no pasan necesariamente por uno, ¿no? Yo tengo... mis hijos están estudiando aquí en la universidad, uh -huh. eh, han desarrollado su vida aquí, sus compañeros están en Tarragona y tomar cualquier decisión pasa por afectar la vida de ellos o sea, uno... De, o, o, o separarte de ellos, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que me defino más seminómada en el sentido de que, de que puedo participar de los procesos de distintos lugares, uh -huh. aún no estando en ellos, ¿no? O yendo, o yendo de paso. Uh -huh. eh, déjame que aclare una cosa, porque cuando la, la Paula madrid pactó entre caballeros, es una canción de, de Sabina. Que ya unas, bueno, al final, ¿no? Digo, mucha, mucha policía. Que hoy así sí, igual la gente no aguantes El eh, otro día va a venir la rectora de la Universidad Rubia y Virgili. Ah, que es una José mujer Tigueras, maravillosa, maravillosa. Maravillosa, efectivamente, fan del puerto de Indias. Sí. Y le vais a preguntar um, si era mes de guardia civil o de Mossos de Escuadra. Tú no tienes muy buena experiencia en los Mossos de Escuadra, y entonces ahora sí ponemos la. La, las fotos por si hay alguien que, que no sabe este episodio vale pero aparte no hay que para aquí aquí esta es Paula Varas ¿sí? en, eh, arrusagada para dos mozos de escuadra Bu qué bueno, pasó ese día bueno pero a diferencia yo tengo súper buena relación con los mozos de escuadra porque en el tema infancia en el tema extutelado, en el tema inmigración en el tema gitano hemos tenido como, uh -huh. como mucha relación lo que sí yo creo es que cuando hay excesos eh, exceso en algún sentido pues hay que regularlo de alguna forma no yo eh me pillaron desprevenida, que si no, Pero, no me tumban, Para poner en contexto, eso era a, 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 alguna algún meeting de Vox o había algo de Vox ahí, ¿no? no sí, me acuerdo muy bien. sí, había en el más tirado como el Camp de Mart, ¿Sí? un, un, una presentación de Vox que fue súper provocativa donde la bueno, gente venía, sí, súper sí, sí, provocativa donde obviamente la gente de la ciudad de Tarragona se juntó a, a, a a rechazar la venida de Vox uh -huh. a Tarragona, porque, porque en realidad eh, toda la gente que venía era de afuera, o sea, mayoritariamente no era gente de Tarragona no. y además venían en una actitud muy de luchar y todo, de marchar, así como marcha, uh -huh. unos tipos enormes. De verdad que cuando pasaron, eh, cuando pasaron, a mí. Me impactó mucho y encontré que era una muestra de prepotencia enorme y en una situación donde estábamos en plena pandemia, donde todo estaba tan, tan normado, uh -huh. pues que los mozos de escuadra los protegieran, los cuidaran, pues a mí me parecía excesivo. Pero ¿Y cómo acabaste así? <laughs> yo fui, le pedí permiso a, lo a los mozos para pasar a sacar una fotografía de la situación. Uh -huh. Me dijeron que no. Me volví un poco con la gente y la gente me dijo oye, dile al mozo que eres consellera. Entonces yo no yeah. lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Me acerqué al mozo y le dije, oye, yo soy consellera del ayuntamiento y quiero sacar una fotografía. Y me dijeron que vas a ser consellera tú. ¿En y, serio? Sí. Y entonces me quedé para atrás un poco así así esto me volví conversando con la gente y de repente ese día nosotros íbamos a comer con, con el Francisco, mi, mi compañero, íbamos a comer a la casa de la cinta pastor. Y, y yo le había dejado justo en el coche las botellas de vino con las que íbamos y él me dice, oye, te paso a buscar en el coche y yo voy a pasar. Eh, me dice, no me dejan entrar, vente por este otro lado uh -huh. porque te, te estaciona acá afuera. Y cuando voy a salir... Viene una moza que no estaba ni en el perímetro ni nada y me agarra y me empuja y, y en realidad para mí así fue un acto inexplicable, ¿no? Porque claro, yo ya dos veces le había pedido permiso para entrar y no me habían dejado y cuando me voy para el otro lado, que no iba a la manifestación, que me estaba regresando, pues me agarraron así. Yo digo, si, si hubiera estado metida en la manifestación y gritando y todo, no me hubieran tumbado. O sea, porque el problema es que me pillaron desprevenida. Uh -huh. No, bueno, es que si igualmente estás en una manifestación gritando, no, no, tampoco tienen por qué no, cogerte así. No, pero además me denunciaron. ¿Sí? Me denunciaron, me, me hicieron un parte, después vino la ambulancia porque me lastimaron, estuve con cuello durante tres semanas, estuve, me, me dieron una una baja médica porque estuve súper mal, porque claro, cuando cuando te quitan el punto de apoyo? Sí. Claro, cuando, cuando te van a empujar y uno lo sabe, pues uno uno resiste, busca una forma sí, sí, de sí, acomodarse y sí, sí, sí. todo, ¿no? Pero aquí me fui directo directo al suelo y lo peor de todo que la gente les gritaba Suéltela, es una Dona Gran, es una Dona Gran. Es una yo, mira, gran. Eso, <laughs> eso, eso, eso te dolió mal, en ¿no? plan sí. de que vais hijos de puta Dona Gran. Tu ¿Cómo madre? que Dona Gran? ¿Cómo que Dona Gran? ¿A que te reviento? Hostia. Eh... Entonces, ¿Gosus de Escuadra o no Gosus de Escuadra? <laughs> bueno, <tienen> momento. <laughs> tiene momentos. Tienen momentos, me encanta. Momento. Tienen momentos de Gosus. Eh, es que sabes lo que pasa, Paula, que ha pasado tiempo, pero tú pones Paula Varas en Google con sí. Paula Varas Tarragona y te salen estas imágenes, claro. Es como lo más llamativo, lo más destacado, ¿sabes? Entonces, sí, sí, teníamos sí, que Tenía claro que iban a salir y a poner la imagen, ¿eh? <laughs> o sea... Pero está guay, ¿eh? Siempre queda bien, ¿eh? Porque <laughs> se ha arrastrado por los gosus. Vale. Paula. Sí, cuando uno participa. Yo digo, el primero de octubre me pude esconder. Aquí no. O sea, me pude mover hacia un lado. Y sí, otro... aquí te pillaron desprevenida. Sí. La próxima vez ya, ya no te pillan. <laughs> Así eh, es. Paula, preguntas rápidas, ¿eh? ¿Qué tal el carril bici? ¿Lo has estrenado tú, el carril bici o no? No, no lo he estrenado, pero he visto cómo, cómo se usa. Se estrenaba, usa. ¿no? Vale, he sí. visto, <laughs> visto, visto como este, En bicicleta. Sí. Aparte de Chay ¿hay alguien del ayuntamiento que vaya en bicicleta? Es una no, pregunta que tengo. No, pero la Carla anda en patinete. ¿La Carla Aguilar? Sí. Ah, no lo sabía esto. Sí, la Carla anda en patinete, yo la he visto. Ah, tú la has visto. <laughs> la tienes ahí, pero con casco, ¿no? Sí, ah, vale. cuando, cuando no es, anda con los perros, pero cuando anda sola, anda en patinete. <laughs> con perros o patinete, perfecto. ¿Ricomán es un soso? No, eso es un mito. El, <laughs> el... A ver, que vino aquí y tampoco lo rompió del todo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que yo creo que él es más como de confianza. El Pau tiene un humor espectacular, o sea, tiene un humor sarcástico, medio, o sea, medio no intelectual. Ver, no, bien. no, no. ¿Carla Aguilar es una pánfila? No, la han hecho parecer una pánfila, que es distinto. ¿Quién la ha hecho parecer una pánfila? Un poco lo, los medios de comunicación, de alguna forma, pero, pero yo creo que la Carla es. A mí la Carla me cae súper bien. Creo pero. Que la Carla, ¿sois, ¿Sois amigas? O, quiero decir, ¿habéis hecho una cerveza juntas algún día? Podemos haber hecho una cerveza con mucha gente, con mucha gente, uh -huh. con vale, mucha vale. gente más sí, yo creo que yo creo que sobre todo durante la época de su campaña. O sea si que, es, y cómo definirías entonces a Carla, ¿qué estás diciendo? Carla es, es muy ¿cómo es? Yo creo que que no sé, pues yo divido a la, a la gente en, como en la gente práctica y en la gente que, que a lo mejor se queda un poco más en, en lo intelectual, ¿no? Uh -huh. En el en el poder definir. Y yo creo que, que la Carla tiene muy buenas ideas, hace cosas eh, muy buenas. Desde mi punto de vista, le falta un poco tomar la decisión final, que, que es, yo creo que un poco por lo que le han dicho. Le, le, le han dicho. Su partido. Claro. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo, por lo menos con la gente de Como Podemos, yo siempre he trabajado súper bien, de hecho. El tema de distritos es lo que más he trabajado con ellos, pero dos días antes del pleno pasa lo que pasa y... Pa y es que, claro, aquí y, y es y botan, una, una telenovela, parece esto. Y votan no, al, 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 a los consejos de distrito, que, que es un trabajo que habíamos estado haciendo juntos durante más de dos años, donde la gente, la mayoría de los voluntarios eran de en común Podem y yo creo que, yo creo firmemente en los distritos, uh -huh. particularmente porque tengo experiencias de participación ciudadana en distintos países, donde está clarísimo que, que la actuación tiene que ser territorial uh -huh. y que tiene que ser territorial para que permita que se coordinen los distintos estamentos para, para mejorar un lugar desde distintos puntos, desde, desde distintas miradas. ¿no? Uh -huh. Y, y creo que ha sido una lástima. creo que, que también me ha faltado a mí el poder explicar en, mucho más en qué consisten en, en no saber en no saber hacer que el otro capte lo que, lo que realmente uh -huh. significan, porque yo creo que sobre todo para, para la gente que no tiene espacios de participación es un espacio de participación importantísimo. Uh -huh. porque uh -huh. el gobierno siempre va a tener espacios de participación, pero la oposición y la ciudadanía no. Y esta era una gran oportunidad. Y Paula, ¿qué tal am la CUP y Junts por Tarragona? Que ahora estáis juntitos en el gobierno. ¿Bien? Bueno, ahí vamos. ¿Bien? Yo bien. yo A ver. No, yo me llevo bien con el Didac, con la Elvira. Sí, no, me llevo bien. ¿Y con las de la CUP? Con las de la CUP nunca he tenido problemas. O, o nunca he tenido grandes problemas debiera decir nunca he tenido grandes problemas pero en realidad tenemos muy poca relación personal me refiero sí, 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 sí. muy poca relación personal o sea uh -huh. pero 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 creo que es un buen gobierno creo que es un buen gobierno esta esta unión de, de partidos uh -huh. Hubiera incorporado a la Carla también, o sea, me hubiera gustado que se quedara. Pero, pero creo que, que es un buen. Mm. Habéis a la Carla, no pasa nada. Sí. <laughs> no sí. sé si conoces esa canción de Gabinete Galigari que dice bares que lugares. Sí. Eh, claro, porque tú estás. No eres la propietaria, pero estás ahí metida en un bar, restaurante, que puedo decir el nombre. Podemos hablar de patrocinios, sí. claro que sí. <laughs> eh, que está en el cos del Bow. Sí. Pero claro, a mí me, me, me llama la atención una cosa, y supongo que la gente también te lo habrá dicho. El cos del Bow hace relativamente poco lo han cerrado al, al tránsito de, de coches. Y ahora tenéis la terraza ahí perfecta. Casualidad no no sé si es la terraza perfecta pero yo viví en Cos del Bou mucho tiempo yo viví en Cos del Bou, o sea y ahora ya no vives ahí no no después con tuve algunos bueno esa es otra historia <laughs> esa es otra historia algunos <laughs> ah, enfrentamientos bueno. eh, eh, no 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 es porque el hecho de ser consejera tra me trajo muchos problemas en algunos estilos tanto así que me tuve que cambiar de casa ah, porque gracias. me iban a molestar sí ¿Eh? sí eh, pero viví en Cos del Bou mucho tiempo y yo creo que es mi opinión personal no, a lo mejor no debería de darla pero Cos del Bow siempre ha sido una calle de ruido donde sacarlos a los borrachos a las 11 de la noche a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana eh, donde se hacen los botellones donde la gente va a vomitar va a mear en las cortinas y yo creo que, que las terrazas ahora eso lo ha regulado pero el plan de peatonalizar con Del Bow es un plan que viene desde la época de ballesteros. Ahora no dicen como dicen en la mayoría de las cosas. Esa idea venía de nosotros. Ahora no le interesa. ahora no les interesa. Claro, ahora, de no les interesa. Eh, antes de eh, ya ir acabando y hacer unos jueguecitos que te tengo preparados, eh, rápidamente, eh, recomiéndame una canción que ahora mismo tengas en bucle o un grupo de música. Eh, The Logical Song ¿Eh? super trump Ah, wow, yeah Vale, The Logical Song, vale eh, Guay Una serie ¿Una serie? Ay, estoy viendo una serie ¿Qué Esta serie? locura Esta locura que le dan a... No sé exactamente cómo se llama Pero es algo así como eh, ¿A quién puedes tener de vecino, no? El asesino que puede ser tu vecino ¿Oye? no sé cuáles son series son historias verdaderas son historias verdaderas que se han dado se te ha puesto la canción eh, DJ Arnau está ahí atento esta canción es maravillosa entonces una serie así un poco de crimen eh, sí me he vuelto un poco de comerte la cabeza eh un poco eh, me, me he vuelto un poco claro eh, como no adicta porque no veo muchas series pero a las series policíacas uh -huh. a las series de investigación Pensando en. Yo, yo siempre he tenido un, una duda de. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso, precisamente? ¿no? Uy, pero eso es muy de comerte la cabeza, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Pues yo no te tenía como alguien. Yo... La imagen que igual me puedes dar tú a mí, Paula, es como de pasar un poco de todo. Bueno, es que con todas las historias que tengo en mi vida he aprendido que. Que, no puedes estar que lo que todo. no te mata te fortalece y que y que claro hay que darle importancia a las cosas que tienen importancia y, a y, la, y, y punto, exactamente. Y, ya, y, ya y paso de mucho, paso de muchas cosas, sí. Me gusta como filosofía. Y ya para acabar, una peli. Una película. ¿O la última que hayas visto? que recomiendes? La última película que he visto viene el cine El último duelo. El último duelo se llama así, que me encantó de la época medieval. Y Delicious también, que es de la época ah, medieval. Delicious, sí, me, me suena. También. Vamos Estas son las dos últimas películas que he visto, creo. En realidad, creo que he ido al cine la semana pasada y no me acuerdo qué viste. <laughs> <laughs> la semana pasada y no te acuerdas qué viste. Bueno, te dejo pensar. De mientras, Arnau, música de jueguecito. Entonces, eh, a ver, el jueguecito consiste en que son preguntas. Algunes tenen opcions, altres és la resposta que tu em diguis, ¿vale? però m'he mm, animat i he portat un beer pong per jugar. Ah. Entonces, pregunta que jo te haga, pues tiras el d'esto de i a ver si aciertas, ¿vale? I vale. jo també lo voy a col·locar espera. Prefiero las con alternativa. Sí. Así como Ave María, dame puntería. Ave María, dame puntería. Atenció, este Estamos en comerciales. ¿eh? Sí. Vale, aquí tens... No, però da igual. Vale. Tú tienes que tirar los rojos, ¿eh? Vale. eh? Bueno, per la gent de ràdio eh, he col·locat uns gots del beer pong, que són gots, eh, i amb una piloteta l'has d'intentar encertar. Aquesta vegada no, no hi ha licor dintre, més que res, perquè si no igual m'he si eh, eh, tiro líquid en algun aparato. Pero bueno, eh, yo tengo cerveza. Tú, si quieres extraer el mezcal no, o con agua, yo, yo tengo agua. No, el mezcal lo dejamos para el final. Vale, venga, primera pregunta. <laughs> Me encanta la musiquita. Si hagasis de compartir búnker por una guerra o cumfinamen a con dos rayidos o rayadoras del ayuntamiento, amb quién y para qué? No solo de tu partido, ¿eh? Del ayuntamiento Con, con la cinta y con la Elvira. Madre mía, eh, madre mía, el trino la la la, eh. Muy claro lo tenías, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, tapa estoy elvira Vidal. Sí. Molt bé. A ver, prueba. Ah, no, no, Chamflet. no, no. 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 Sigue te pregunta, qui creus que aguantaria millor un reto de chupitos de mezcal De l'Ajuntament. ¿Hay alternativa? No. ¿Qui creus? El Roca. No la esperaba. Venga, vale, va. Ahora tiro yo, a ver. Dale. Uy, bueno, cuidado. Bueno. Cuidado. Cuidado que les ficata un forat. És el forat com del cable del micro i eh, però no era tu no era el bot. No passa nada. Vale. Següent pregunta. Qui veus amb més possibilitats de ser l'alcalde o alcaldesa de Tarragona, de Esquerra Republicana. Si, es, si eliminamos a Ricomán y tiene que salir otra persona, ¿quién tendría más posibilidades? Es que yo creo que nosotros estamos centrados en un liderazgo claro, o sea, no, no, Nos busca una posibilidad entre los que hay, digamos. O sea, Ricomán. Sí. Seguro, eh. Seguro, sí. Vale. ¿Y quién candidato? Barra candidata del PSC, te agrada mes. Rubén Viñuales, Calienta que Sales. Sandra Ramos, vamos. Bernie, CBT, Junts, Patricia y Grants. Independientemente de quién me agrade, yo creo que ellos tienen definido que el Viñuales será Calienta su que candidate. Sales. Bueno, pero a ti, ¿quién te gustaría? No es quién crees, ¿quién te gustaría? Uf, eso sí es complicado. ¿De los tres? ¿Pero porque te gustan todos o no te gusta ninguno? Yo creo que no me gusta ninguno. Yo creo que hay gente, que, no, que hay otros socialistas que podría, bueno ya no, porque me vas a hacer decir nombres. No, que socialistas podrían. No. Vego Floriano, creo. No, 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 de regidores no. O sea, de. Entonces. De, de, de regidores no. Pero el partido es mucho más amplio de, de lo que ocupan los cargos públicos. O sea, yo creo que dentro del Partido Socialista hay gente buena que tendría que cambiar estas dinámicas que se están dando ahora yo particularmente por el trabajo que hago yo en este minuto que me van a regañar también por decirlo no pasa nada. que me van a regañar por decirlo pero para a mí me parece poco ético que a lo mejor jurídicamente es, es probable y todo pero que gente que esté imputada esté ocupando un cargo dentro del dentro del ayuntamiento uh -huh. y me parece mal precisamente porque Independientemente si salen culpables o no, uh -huh. el dinero para. que era un dinero. que nadie lo dice tampoco, pero era un dinero para la integración de extranjeros en Tarragona uh -huh. y que no se usó para ese fin. Independientemente para lo que se haya usado y todo, yo creo que en mi trabajo yo me enfrento permanentemente a preguntas eh, como. oye, y si salen imputados, ¿el dinero lo usarán para nosotros o nos volverán. O nos volverán a dejar de lado, ¿no? O, o, o alguna vez hice esa pregunta en el Pleno, ¿no? Si, si esto hubiera pasado en cultura o en deportes... qué te contestaron? Pues... No me contestaron nada. <laughs> ¡Qué chorpecha! No, <laughs> estamos no... Estamos hablando sabes... de, de Ballesteros de Misión y Begoña Floría, ¿no? Sí, estamos vale, hablando de ellos. Sí, no, estamos hablando de ellos. Que a pesar de que... Yo eh, digo, si tienen congelada la militancia en el partido y han salido del partido... O sea, no encuentro normal que sigan ocupando moralmente, me refiero. Sí, sí, sí. O sea, sí. yo no estoy, no estoy diciendo en este momento ni que son culpables ni nada. Yo estoy diciendo que, que moralmente podrían esperar a que se resolviera todo <laughs> para. Ya, pero imagínate que a Begoña Floría le quitas ir al pleno a decir cosas. ¿Qué hacen con su vida? Bueno, pero si el pleno no es de ella, ya. o sea, el, el puesto es del partido. Ya, pero bueno, Begoña la... Floría habla mucho, ¿eh? Sí. <laughs> no, bueno, es lo que te decía yo, la Bego, la, la Bego que yo he pasado muchas. Yo la conozco hace tiempo también, uh -huh. y yo eh, con la asociación con la con las cuales trabajo, nosotros siempre nos relacionamos antes con, con el ayuntamiento. Y de una u otra forma siempre podíamos realizar las actividades que, que realizamos cada año, ¿no? O sea, de hecho, yo me acuerdo de la Sandra Ramos, pequeñita, pequeñita. Ay, desde Ramos, yo, vamos. Llevando las flores a, al, al busto de Allende, ¿no? Que era como de la juventud uh -huh. en ese momento. Algo así, pero. Bueno, Pablo, vamos a dejar de hablar sí, de Ballesteros el de inicio y sí. Floria porque no, no, no da. Tira pero la de, bolita, tira pero, la bolita. Pero de, que devuelvan el dinero. Sí, de... que devuelvan el dinero y cómprate un traje y no vayas en chándal, Ballesteros. Uy, casi. Quiero es. probar de nuevo. No. ¡Ah! Ahora ya has perdido una. Venga, siguiente. Ah, ¿y cómo ves a Didac Nadal? ¿No lo ves como posible alcalde? Bueno, el, el Didac hace un trabajo súper bueno. A mí me cae muy bien, pero no sé. Tendrían que definir mucho el lío interno antes. Especialmente que... porque no sabe ni él en qué partido está. Sí. Vale, más preguntas rápidas. ¿Quién es él o la más cachonda del plenari? Bueno, el plenari del ayuntamiento. ¿El más cachondo del ayuntamiento? M más cachondo, ¿qué quiere decir? Más simpático. Sí, más divertido. El Didac. Didac Nadal. Sí. Wow. Madre mía, pues qué nivel de cachondismo tenéis en el ayuntamiento para que sea él el más cachondo. Vale, ¿quién, no, ya, ¿quién es él o la más borde, la más seria, la más uh, que lo tienes que decir buenos días y igual te contesta o no? Yo. Sí o no. Sí. No. Lo que pasa es que hay gente que me ha puesto un letrero. Para mí fue muy difícil ser regidora en un principio. Hay gente. Yo cuando hablaba al principio, ciudadanos se paraba y se iba del pleno. Bueno, o sea, ciudadanos. Era... La gente del PP, a pesar de que me caen bien, los dos. Sí, la verdad es que caen sí. bien, ¿eh? Los del PP. ¿A sí. ¿Sabré eh, no, no, no me caen <laughs> tan <también>. bien. No, <laughs> tampoco también. No, no pasa yo nada. tengo cl clarito mi. Eh, pero, pero yo creo que a mí se me hizo una figura así como que yo era mala. Cuando en realidad me, han to me ha tocado hacer cosas que no ha sido el gusto de todos pero es lo que me ha tocado uh -huh. vale y el que siempre o la que siempre llega tarde a un pleno la que siempre llega tarde a un pleno el o la que siempre llega tarde el bueno veo la experiencia del último pleno el mario el mario se está cicalando, no <laughs> para que <laughs> le digan que es el guapo del psc sí, eso sí. <laughs> puede ser quién sabe vale y ¿Quién es al que nadie escucha? Que siempre habla y cuando habla, pues miras el móvil o lo que sea, porque dice tonterías. Es difícil escoger esta, lo sé, entre tantas opciones, pero. Sí. ¿A quién nadie escucha? Pues de repente a la Sonia. No, no, porque la Sonia siempre dice algo que pica a la gente. Claro. <laughs> como, ah, como la Vego también, ¿no? O sea que, que, que la Vego no, no pasa de esa perspicacia. No, no. No sé. La Sandra, a lo mejor. La Sandra sí. Ramos, vamos. O oh, sí. pobre que nadie la escucha. Nadie sí. la escucha, nadie la considera como candidata. Sandra Ramos, vamos. No, a mí, bueno. Creo que, que ella se merece mucho más dentro de su partido. Sí, yo también, por supuesto. Sí, sí. Vale, eh, espera, voy a tirar yo, ¿eh? Ya, ahora prueba, es ahora. Es que ya, ese ya manito acabamos. que está haciendo así, me. No. A ver. ¡Uh! La ficat, pero acá hay pero la ficat, eh. Y venga, una más. Uy, casi. No. Ah, que son más livianas de lo que pensaba. Uy, 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 ¡Ah! uy. Venga, va. ¡Uy! ¡Jodín! Me encanta estos minutos de radio. <laughs> jugar al birpón. O sea, esta ha sido la entrevista, ¿eh? Venga, la última, Paula, va. A vale. ver si, no, no, a ver si metes. Ah, no, yo pensé Atención, que, la que Arnau pregunta... Curto ve a jugar al beer pong No, pero, pero y a probar el mezcal. También. Me encanta aquí, Arnau Curto está entrando para jugar al beer pong Yo le hago a esta. Sí. <laughs> Venga, va. Atención, Arnau, se un casi. Venga, otro intento. ¿O está no Arnau, para Neme al, al mezcalat, creo Espera que viene el otro, es que claro, el Luis, venga va Luis, darle una pelota a Luis Luis Blaine, eh, son mis técnicos. Son Mira cómo me mis dejó sombras. el pasaporte de la Laura. ¿Yo? Sí. Uy, ¿por qué? A ver, Luis, va, inténtalo. Pero no detrás de la consellera, por favor. Venga, va. Luis va a estar intentando bueno, pero está bueno, muy cerca, está muy cerca, a ¿eh? A ese yo también la metí. Está muy cerca. Arnau, está de a intentar. Venga, es pelotas tenéis? Venga, venga. Estoy cogiendo todas, ¿eh? Atención. ¡Uy! Bueno. Eh, la Paula, va a tornar a intentar. Eh, atención. Bueno, cuando acabemos mi juguemos ya al Birk Pong Gracias. Gracias. Venga, gracias. Vale, ahora sí ya que, que para acabar, Paula. Dígame. Antes del mezcal y todo, ¿eh? eh bueno, me dit que no es muy fan de golfas. Queenscunéis, pero habéis un pero programa. A partir de ahora seré tu Por supuesto, tu fan. ahí me gusta, sí. ahí me gusta. A vale. partir de ahora seré tu fan. Entonces, eh, yo lo que hago. Aunque es... yo tengo mi, mi propia radio. <risa> <risa> claro, ¿qué? pero ¿qué radio tienes tú? Bueno, Tarragona Radio, la radio municipal, la radio que tiene FM. Ah, o sea, ah. O sea tú, eres, tú eres la Kim Espinosa de Tarragona Radio, o sea, tú eres la jefa. Yo soy la presidenta de Tarragona Radio. Eres la presidenta de Tarragona Radio. Sí. Qué fuerte, eh? Pues hasta sí. aquí la entrevista. Muchas <laughs> gracias a todos. Ha sido un placer. Digo, no podía dejar de pasar esa propaganda, ¿no? Pero bueno, ¿te ha gustado el programa, eh? Sí, me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, realmente de verdad, te digo de verdad que a partir de ahora seré fan. Venga, me gusta, ¿eh? Ya tengo fans hasta en Tarragona Radio, que lo sepáis. Vale. Bueno, lo que hacemos en este programa es cuando viene un invitado pues le, le digo que me haga una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién es, vale. que no te debo a decir quién es, ¿vale? Entonces, ¿qué pregunta le puedo hacer al ah, siguiente mira. invitado? Pero tiene que ser cachondilla, ¿eh? Porque Sí, no de esa la de gente... Tarragona Radio, Radio Ciudad, no. No, porque no. Radio Ciudad siempre, por supuesto. <laughs> vale, no, pero por ejemplo, Sandra Ramos me dijo Dulce o salado. Eso no me vale wow. a mí. Una cosa más divertida. Pero al micro, al micro ahí. Eh Mientras te lo piensas, si quieres, te hago la pregunta que me hizo la última entrevistada que era Teresa Fortún, que era una mujer sindicalista, que para el 8M. La Teresa Fortun no necesita presentación. Me encanta, maravillosa, ¿eh? Entonces me, también. me preguntó, y se lo pregunto a ti, si te has sentido alguna vagada discriminada. Sí, muchísimas veces. O sea, yo siempre comento que ser regidora ha sido muy. Muy difícil, o sea, hay, a mí me ha, toca, me ha tocado funcionarios que me dicen: No, tú no eres de aquí, no hago nada. O que yo llamo a algún funcionario y no viene, me dice: Estoy ocupado. O, o, o sea, en el fondo, esta sensación de que por ser de fuera no debería estar ahí es algo uh -huh. que, me, que me hacen sentir muy, muy seguido. Sin embargo, también debo decir que hay. Funcionario y personas maravillosas. Uh -huh. O sea, yo. ¿Puedo saludar gente? Claro que sí, este es tu momento, venga. Ya. Aquí a, tu cámara. A la, a la Pili y al Ferran, a las ordenanzas de alcaldía que son maravillosas. Pili y Ferrán. A, a la Marta, la de la fotocopiadora. La de o, la o sea, y que, ¿cómo? Sí. ¿Hay una chica que de la fotocopiadora? Sí, sí de, de, la, de la parte de la imprenta. Me o, o, o a la Carmen Navarro, que es una administrativa que me ha ayudado. Es que yo no tengo funcionarios. Entonces, la gente que se aglutina al lado mío o que me facilita las cosas, uh -huh. en realidad yo lo agradezco en el alma y me han hecho sentir súper bien en ese sentido, porque, porque también existe todo, todo lo contrario. ¿no? Yo, yo también quiero saludar a Arnau. si me en la cámara, yo voy a saludar también a... A, hola, ¿qué tal acá? Vale, a mamara, a, Mamala, a Mupara, y voy a saludar, claro que sí, a todos los de Tarragona Radio. Un bien, saludo. sí, eh, sí. Un saludo, un saludo. Vale, eh, ¿qué pregunta me vas a hacer? Para el siguiente o la siguiente invitada. Eh... La que sea, ¿eh? La que se te ocurra. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en Tarragona? Oh, muy bien. Me, pare, me parece una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. P pensando en que a lo mejor si estuviera en otro lugar no te hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. me, me, me parece guay, me parece guay. Pues ahora sí ya que acabamos, Paula, acabamos con el chupito. Sí, por supuesto. <laughs> Hombre, yo creo que una entrevista nos futa acaba a mí y yo. Eh, Efectivamente, ¿lo has pasado bien, Paula? Sí, sí. Ahora vas a ser mi fan, ¿eh? Que sí. me lo has dicho. ¿eh? No, no, ah, lo, vale. lo seré. lo seré. el mejor regalo, ¿eh? Lo tengo Muchas que decir. primicias no te puedo dar porque no, no me muevo en área que de bueno, mucha primicia cuidado que con dos mezcales igual empezamos a hablar y nos quedamos aquí solas eh que nos echan a las dos de todos los sitios pues, pero el mezcal no es muy fuerte no o sea pero yo me lo puedo ver de un trago o pero en... Me recomiendas no que gracia, lo pruebe un poco. Que lo, que lo pruebes. Vale. Y que si tomas agua antes o el mezcal con chocolate. No, no, te, es que chocolate. no. Tenemos, es que voy a montar un minibar. Arnao, curto, vina, va, vina, vina, que está ahí levantado para el chupito. Venga, pues tú misma, Paula, sirve tú. Atención, lo que te he puesto aquí del beer pong y todo, ¿eh? Después nos quedamos jugando al beer pong. Arnao, curto, hasta entrar a la sala par alcohol, porque, claro. Eh, Ana, show en aquel programa, eh, han saben ¿Sabes que mejor? Cambio para el micro. <laughs> Atención, una hora menos programa prácticamente. ¿Qué tal? Uf, más más acabamos el programa, ¿eh? Oye, pero el día que lo, im lo imitaste y a mí no. Sí, no, sabes lo que pasa, lo tengo que decir, no es por nada, lo voy a decir. Nadie quiso venir a imitarme. La persona Adrià Racasens, al nuestro estima, está con Covid. Ah. Y no pudo venir. Si no, no te preocupes, que tenías tu imitación. Lo que pasa que. Me encantó la propaganda, la había anoche, pero. <laughs> Esta persona. Me mercera... No, no, pero no ha podido venir por eso, ¿eh? O sea, lo digo para que no. Uy, pero. Bueno, bueno, ¿cómo huele esto? Eh? La cara de Paula en plan. ¡Ay, a ver qué tal! Un traguito, ¿eh? Ah, este se huele así Está, está contundente. Sí. ¿eh? No, no, no es tan fuerte, si no, Cuando no, lo no, pruebas no es fuerte. La, la es. Claro, no, la URBO es un poco tequila. Pero de a poquito. Amborracharse, Radio Ciudad, amb Ciudad, lo asunto también, Somi. Y. Presidenta de Tarragona Radio, ¿eh? Es que este momento es impagable, vaya. a poquito. ¿Qué es eso? todo? ¿Te salió eso en el vaso? Sí. Vale. ¿Te salió largo ya eso? Sí, sí, sí. Yo decir que me preparo. Pero pues no era un salbulti. Bueno, otra de decir, buah, eso es como el tequila que porta gusano o algo así, ¿no? El gusano. No, no, al gusano se le pone una oroya. Estoy, 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 hostia, hostia, pues está vos, ¿eh? Está vos, está vos, está vos. No, 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 pero pruébalo de a poquito. Sí, sí, estoy probando de a poquito, ¿eh? Ah, Estic bueno, deixant de sentir aquest llavi. Ah, però he de dir que, perquè ens estigui veient o escoltant, um, té com un sabor entre whisky i tequila. I, I ara mateix tinc la llengua que se m'està dormint. Sí. Pues bueno, está bo, i, está bo. Yo, yo que si, si es, Luis está atento, dime, es de, dime. És de agave azul, de la especie angustifolia. O sea, esto vamos a tu restaurante y nos cuesta una pasta, ¿no? Sí. sí. Pero el restaurante no es mío. Sí. El restaurante... Bueno. Yo digo súper claro, el restaurante bueno, no es mío. Bueno, yo creo que para es acabar que... esta entrevista... Només una cosa ràpida. Diga, no. La sensació que tinc en la matriz és com anar al dentista. Sí. Saps jo que, que, que t'anestesia... pues, dentista, menys i anestesia i més més cal. Uf. Jo crec no, que... No, mira, mete la lengua. No, no. No, no. Ya que se te durmió la encía y las muelas, pues te falta la lengua. Además, tengo una reunión importante. Bueno, no importa la reunión ya. <laughs> Irás mejor. La lengua, ¿eh? O sea, sí. Eh. Vaya, plano es eso. La lengua, vete, si tú, ¿eh? Sí, bueno, su su suele pasar. Uh... Es más suave, ¿no? Sí. Qué curioso. A mí, que estás agudos me encantan. Probar cosas nuevas está súper guay. Ahora. La sensació de, de dormir-te és... Sí. Porque te la tomaste un trago. Yeah. Però és verdad que està millor que el tequila, eh? O sea, el tequila jo, per exemple, de, de a poco, no sé si podria, eh? I es això estic esperant-te a no? O sigui, com... Sí. És molt curiós, això. Bueno, una cosa. Bueno, anem a acabar ja l'entrevista. Sí, acabem l'entrevista. Eh, no, 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 tranqui. Sí. et pots quedar nau perquè jo crec que con un brindis acabamos la entrevista aquí i ja nosaltres ens quedem bevent tranquil·lament i jugant sí, al ping-pong. Per ser una cosa... Lluís, en recorda de mutejar els micròfons? Perquè, no es fos perquè clar, casca... ara començarem a criticar tu i tal. Bueno, eh, per la sigut un placer. No, jo, no critico a nadie. Jo sí. No, jo sempre de frente. Jo sempre digo, alabo no, critico... a, a la espalda i critico de frente. Muy bien, muy bien, me gusta. Eh, brindamos. Ha sigut un placer, bueno, Paula. Sí, si Igualment. Igualment. Perfecto. Pues amb això acabem. Lluís, dale al carrer. Avui al carrer ens volem posar serioses perquè volem tractar un tema que ens afecta a totes, bé, bueno, a totes no, a aquelles que utilitzeu els patinets a Tarragona, que sou zero unitats de persones, eh, no. Però bé, bueno, només vull que, per favor, Míriam, mi càmera, amiga, companya i gran persona, Aquest són els preus de la gasolina a dia 11 de març del 2022. Es real, ¿eh? Es real. Y aparte, por ser que igual da más y arribem mal 2. O incluso que mal al 5 y por el culo os la inco. ¿Cómo Estamos haciendo un reportaje sí. eh, criticando el precio de la gasolina. Ah, no, eso ni, ni, ni discutirlo. Imagínate. Pero a ver, claro, tú coche tienes y conduces seguro porque te no. hemos visto ahora mismo bajado y estás pagando sí. para que no te multen porque así multan mucho. ¿eh? Así es, así es. Eh, ¿Qué te parece el precio de la gasolina? Está muy caro. Todo está caro, todo le echan a lo que está pasando, pero no debería de ser así. Uh -huh. Porque aquí estamos pagando todos: pagas tú, pagamos todos los pobres. No son ellos. Disculpa uh -huh. que lo hable así, pero hay que decir la realidad. No, no. Aquí estamos pagando, somos los pequeños, no los grandes. La sí. comida está cara, todo dicen por lo que está pasando al otro lado. ¿Por qué? Si aquí también tenemos buenos aceites, los molinos, aquí, aquí se, se cultiva bastante oliva. Parece mentira. Hay bastante aceite, ¿y por qué no le toman asunto al aceite de aquí, de, de los campesinos de aquí? Yo no soy de aquí, pero también he trabajado en agricultura, he dado mi sudor aquí en este país. Escúchame, René, eh, ¿y por esto de la, del precio de la gasolina has cogido menos el coche o bueno, limitas pero... más el viaje? Lo cojo poco, lo cojo poco porque ah. imagínate, no se puede, imagínate, yo vengo de Barcelona, uh. ya, hacia acá. Demos gracias que ya no hay los peajes, ah, pero de eh. igual, de igual, no hay los peajes, pero... ¿Qué no están haciendo ahora? Unas cosas que otras están variando y no debe ser así. Es lo que digo yo. Te dejamos te dejamos bueno, pagar porque encima si te multan ya sería ya la hostia. Ah, ¿eh? sí, porque... Ya lo que faltaba. Bueno, René, no, muchas gracias. ¿eh? Que vaya bien. A ver, si me miran. Es que... <laughs> me voy al otro, espérate. <laughs> la gent que concentrada, no? Ah, mira, hola. Podeu pitar en contra del preu de la gasolina? Ah. Sí. Arriba! Vamos, gràcies! Bueno, ara sí, eh? ara ho hem fet bé. Ara ens hem preparat, eh? Atenció. el show de la indignación, eh. Atención, eh. Como nos gusta tocar el pito, como nos gusta. Las caras, las caras acompañan también, eh? A ver, el bus, el bus. Venga, el bus. Venga, no me falles. Arriba, mete Arriba. Bueno, eh, la gasolina és important, però a, a, Golfa sempre estem preparades i disposades per reivindicar també coses importants. Vull dir, no és la gasolina. Anem a veure. Mira, aquí tenim un cotxe, a veure. No. És socialista. A veure, a veure. Pita, pita. Arriba. sí. Gràcies. Jo amb això ja em dono per satisfeta, eh? Siempre. Bueno, aquest carrer serà de poques paraules, però jo crec que Al ya está claro y par está como en Senaplaura, eh. Venga. Uy, que se me va, se me va. El de arrera no veo, eh. Ahora cuán fácil. A verá. Efectivament. És es que... Efectivament. Ara, a veure, a veure, un moment. Per si m'agrada m'aporto un munt de cartells, Eh? Este no l'ha vist, no l'ha vist. Vinga, vinga! Así, así sutil. Pues <laughs> bueno, venga, con esto y un bizcocho. Mañana la gasolina. Pues cuando te la A <laughs> muy mm, torna eh, la cuenta cuentos del programa. Llavors, yo te con la po. Porque no sé si os va a picar a mí. Porque, claro, no sé si hubo ahora que la última vagada le va a chpear yo. endivinar un personatge i no ho va endivinar. Llavors jo igual s'ha picat i m'ha ficat super complicat. Veurem. Laia Molné, què tal? Hola. Què tal? Com estàs? No sé sí, si sí, t'ho he ficat molt complicat. Jo diria que no. Vale. Però... Bueno, claro, tu diries. He intentat ser menys òbvia que altres vegades perquè vi que eh, tu no eras tan òbvia i dije, Bueno. A veure, no era òbvia, jo és que soy listísima. <laughs> sí. <ríe> és una mà, Lo veremos hoy. En tot cas, ui, és curt ui. I porto un segon joc per si acabem aviat. Hostia, de ti depende porque como alargas las entrevistas y no me dejas tiempo pues... a ver, es que claro, me aportan eh, chupitos de mezcal yo claro. al mal pues yo tengo aquí mis fans diciendo perdona pero sales tú ya o, o esta ma, señora perdoneu, vive aquí perdoneu-me perdoneu-me perdoneu, ma, perdoneu, ma, perdoneu ma, los fans perdoneu-me me encanta que son eh, para la gente de Twitch eh, eh las 10 menos 10 i jo li he dit a la Laia, ja, vine a les 9. No facis així. molt tard, no vinguis a les 9 i mitja, perquè serà molt just. I jo, bueno, no, pff, perquè corre. Jo, penso... És que, clar, no, no tenia previst eh, Paula Baràs, no la tenia prevista. No tenies previst el tequila este extraño. El mezcal, que la veritat és que està bo, però... No, L'Arnau, no sé quants... L'Arnau no es sé diu quan es porta, ja. Uh, és que hem adormit aquí, Quim. Vale. <laughs> vale, va. Traia, va. Bueno, si vols, pues, comencem, comencem, anem fent, i si dona temps fem l'altra cosa que porto, que és algo que a l'Arnau li agrada molt, m'ha dit, ah, sí? i que per ell li agradaria arribar a, a l'altre pues juego. Doncs vinga, va, intentaré anar ràpida, jo també, d'endevinar-ho. Són tres paginetes, eh? Avui anem fàcil. Vinga. Vinga. Bueno, comencem al 1961, quan neix el nostre protagonista en una granja de... Nittingham, Sí, dejam. Estats Units. Ginets Vale. I música country. Música country Effective de granjero. Wonder. Música de, de granjero, neix amb una granja pues, repleta d'animals, també, vale. vale. Des de petit li encanta córrer, jugar i estar per la granja amb tots d'animals que hi viuen. Un dia, però, un grup de nois va a la granja, tots es cauen molt bé i marxa amb ells, i marxa a una ciutat que es diu Crystal Cove, que està a Califòrnia. Uh -huh. Aquí Cambiamos. Vale. Californication. Eso per Eso, Por favor. Uh, ah, pues van a viure tots a Califòrnia, tots junts, eh? Encara és petit quan comencen amb ells, però es fan grans junts i fan tots una colla molt maca, ¿vale? Ara, en aquesta nova ciutat, comencen... Estàs superconcentrada, eh? Sí. <laughs> en aquesta nova ciutat comencen les aventures els nostres protagonistes. Aquí empieza la xitxa. Uh, la xitxa. Uh, viuen tots junts són cinc. Vale? Un dia el grup al complet es troba rodejat per... la música te, te atabala per pensar? Te la bajo? Ah, no. Me encanta, la idea? bajo, te la, te la basada, Arnau. Ah. Que és que Arnau està vivint es molt, molt fort, eh? també. Um, com dèiem, viuen tots cinc junts. Un dia el grup al complet es troba rodejat per un misteri al seu veïnat. Un fet paranormal que amoïna els veïns i les veïnes, però junts aconsegueixen resoldre l'enigma. No et puc explicar més aquest fet en concret, però sí que el nostre protagonista té molt bon olf olfacte pels misteris, tot i que té un problema i és que és una miqueta poruc. En realitat no és l'únic poruc del grup i és que el nostre protagonista d'avui té un millor amic pot, dins aquest grup, podríem dir que junts lideren la tropa però tots dos tenen molta por i és que, clar, hem d'aclarir que eh, s'acostumen a descobrir misteris molt estranys, ¿vale? Pos pues una idea, troben fantasmes i molts vivents, però a vegades ni són fantasmes ni són molts vivents. Aquestes coses que pareixen però no són. Eh, a vegades sembla però no és. Eh? Um, sempre acaben sortint corrents. Eh? El protagonista de l'amic i els has d'imaginar... Tiri, tiri, tiri Rolla, sí. Tiri, tiri, tiri. Eh? Corriendo l'una sobre l'altra, en plan... Com ho portes? Lo tenemos? No, a ver, no, a ver. Ahí me ha vingut descubridor. Ah, sigo? <laughs> vale, sí, sí. Venga. Eh, pues així, eh? Te'ls vas imaginar corrents, no sempre passant successos sobrenaturals, i, eh, bueno, la colla va fent, i va fent misteri, i van fent diners, i eh, es fan dir el misteri de l'ordre. Ellos. Nombre así un poco místico, eh? Vale. Um, pues això, es van fent coneguts i van fent coses. El grup són cinc, dèiem. Dos noies, dos nois, i el nostre protagonista, que no t'ho vull dir, si és chica, si és chico, perquè això és un perro, ja, lo descobres tu. Um, cal dir... A veure, t'anava a dir, una de les noies és la guapa... La otra es la lista porque las dos es cosas. Que es que es no me jodas. Las dos cosas a la vez no puede ser, guapa y lista. Sí, en la ficción se no me entra, que no se puede, solo y, en mí. Y la otra no y que bueno, sí, claro, en ti. Eh, la otra no y <laughs> que quedaría eh, le mola fe trampitas y usa nuestro protagonista como es que a las trampitas, ¿vale? Lo pone ahí delante las trampitas. Doncs um, això, hem dit, hem dit que el nostre amic és molt poruc i és veritat, però a vegades es posa valent perquè té un nebot i sempre intenta protegir el seu nebot. Hem de dir que 60 anys després del seu naixement continua resolvent misteris. També ho hem de dir. I ara, si vols, anem a parlar del seu aspecte físic. Vinga, parlant, parlant. O quieres resolver-lo no, ja? No, no, parlant, parlant. Ponguem musiquita de, de concurso. Ah, no sé que han ser millonarios por siempre. Anem a l'aspecte físic. Eh? Els seus orígens són alemanys, del nostre amic. És molt alt, cap a un metre i 90, i pesa uns 90 quilos. El seu cabell és color marró amb alguns tocs negres, les seves celles grans i negres, i té una barbeta, però és insípida, una poqueta cosa. En realitat té un parell de pèls, d'acord? ¿vale? A més, sempre porta un collar verd amb les seves inicials i té dislàlia. Saps què és la dislàlia? No. És a dir, té un trastorn al llenguatge que fa que sempre digui la R, molt més del que seria habitual o s'hauria de dir la R. Per cert, no t'he dit que té quatre dits a cada mà. O oh, vaja. O oh, vaja. Aquí va un efecte de Chan? xan, xan, eh? On està el nostre efecte de xan, xan, xan? Està molt sinill, eh? Aquí. Vale. Continuo? Sí? Sí. Ens queda temps, si te parece, per parlar de l'amor. Oh. Què és parlar de l'amor? L'amor. Perquè sí, amigos, nuestro nostre protagonista també en té amoríos. Sí? Allà de la <laughs> seva vida s'enamora diverses vegades. El seu primer amor es diu Amber. Era rosa i molt guapa, però va resultar que era un alien. Lo típico, ¿eh? Sí. es que Laura se concentra un montón, ¿eh? Sí, sí. Porque sí, sí. yo digo tonterías cuando me toca a mí, pero tú te concentras, ¿sabes? No, cuidado. Bueno, te has que está Taramber en amb dos aspectos. Un, cuando doncs, se enamora el nuestro protagonista, superguapa, guapa, y la otra, la verdad, que es como un reptil en partes metálicas, ¿eh? todo muy normal. Evidentemente, eso no acaba de funcionar, ¿eh? Hay algo no, ha no. aquí no. que no. No, no hay, no hay ahí, no. Y ahora dirás, no podemos ir a pitjor, No pueden api Sí, pueden api Y es que después se enamora de una estrella de televisión. Y entonces, bien, ¿no? Bueno, es que por supuesto. Sí, si no fuera, se va a cocina. Mm. Laura perdiéndose. bueno, la... cuando más cusines más andins. Dicen, dicen. ¿Laura perdiéndose cada vez más o qué? Eh. És es que clar, jo tenia molt... No sé per què m'ha vingut Scooby-Doo, perquè he dit lo dels, lo dels, eh, lo del sí. grup i tal, i dic, home, eh, me, me cuadra. Però lo de los amores mm... te desquadra. Sí. Bueno, en tot això, pues això eh? finalment un tercer amor Cuidado. que aquest surt bé, eh? molt bé, però te'n recordes quan hem dit que media ell? Quan media? Metre 90. Ah, llavors... Pues també. la seva enamorada fa 40 centímetres. <laughs> Pero... pero ¿Cuántas centímetros ¿Qué es? La mitad de yo. Cosas de la vida. Eh, el amor es así. Puedes ir a un circo y enamorarte de la más bajita del circo. Pues, pero ¿cuántos centímetros. ¿Cuántos centímetros? ¿O ¿Qué pasa? Bueno, pues ya eh, Se enamoró varias vagadas, pero al final el amor de su vida es su mejor amigo. Con it que, es que comparte y correcta Correcto, um, Bueno, pues hoy en día, donde llaman las evas aventuras, continúan para hasta Unidos Y de momento esto es todo. No me pongas la música, eh? No me la pongas. Es que, clar, saps... No me la pongas, no me la pongas. No, no, no. No, no, tampoc he pillat res. No, no, encara no. Eh, a veure, saps què passa? Que ho tenia molt clar al principi, no? Em dius que té un millor amic, no? Que són molt porucs, que són un grup que viven aventures un poc paranormales, no? Sí. Però que a vegades no estan, que a vegades tal... I m'ha vingut scooby no sé. Entonces, eh... Es un poco Casper esto también. Me mm. <laughs> mira con una cara <laughs> Claro, pero lo del grupo de Que más has que hay la guapa La lista Que son dos chicos, dos chicas Puede ser que esto pase bastante, eh, también mm, Ya, ya, ya afectivamente pod pasar bastante Pero... Mm, yo... No sé Es decir, me habíamos descubierto Y ahora no que he descubierto del cap das tu decisión final y ponemos... La a ver, aportuna ¿em una pista así, última final. Yo te decir, ¿eh? Con una así, ah, para si yo me reafirmo o no. Uh, bueno, la Arnau ¿sí que va a ser va a una que pista final. Arnau, digamos una pista final para yo reafirmarme o no. ¿Esta es la pista final? Esto ya no es una pista. Sí, 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 pero ahora ya, ya lo has dado todo. Ten la cansó? ¿Sabes quién la cansó es No, no. Bueno, pues esa es la pista. Aquí está No, no, hasta aquí. Ya está, hasta aquí. Aquí está canto aquí. Y que Inisi. Si sabes qué es, tienes al personaje. Pues. Venga, venga. Sí, ahí, si pica el inicio decir. una trabajada. venga. Fin ¿sí? primer toc? Un poquito más si quieres. Ya. Pues si me sirve una canción de regatón, ¿no? <laughs> venga, no me jodáis, ¿eh? No Laura perdiéndose, ¿eh? No me jodáis, no me jodáis. No me jodáis, no me jodáis. Bueno, como no sé, eh, y voy al segundo joke que has dicho tú, que también la Arnau te gana, ¿Sí? pues diré Scooby-Doo. <laughs> 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 Se ¿eh? O sea, los dos, eh? <laughs> era fácil, porque cuando claro, has dicho a dos amigos burros y el, el, el equipo… El lío estaba con los amoríos. Con los amigos de amoríos. Es esta mierda. El 40 centímetros era una chihuahua. ¡Ja, <laughs> no i la descripció pensat, física i tot clar, això. Clar, quan escuteixo dic reggaeton, hòstia, és veritat, Scooby-Doo, papà. Scooby-Doo, papa. La cosa serà, ja, ja. Com a curiositat, si vols, et diré que el dibuixant, que és Iwago Tam Takamoto, evidentment de japonès com a tots, tota uh, li va preguntar a un criador de grans daneses, perquè és un gran danès, Covidó, oye, com és un gran danès? I van dir, pues, blancos, con taques negras, tal, sí, total, altos, guapos. Pues, no, Pasó por shocker, no sé. <laughs> sí, y va vale, a decir, vale, pues marrón, todo encorvado, todo lo que nos sigue. Un de es escuido. ¡Toma! Así que felicidad. No era difícil. No era difícil, pero decir, decir, decir. era el jueguecito de el si era persona cedo, o animal. No, vale, fico fácil. Un día portaré un personaje histórico medieval y todo eso. No, tomas... a ver, no fa, o sea, sigui, complicado. Yo, para ejemplo, Chempla, eh, cuando ha hecho Severus Snape. No, no era, era difícil. No era difícil, pero claro, yo creo que has de. relacionar-ho ràpid, Fel perquè clic. si no igual després no... Si haguessin començat amb l'un dels amoríos, no haguessin... Uf, haguéssim. no, 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 que va. És o sigui, que quan bueno. has dit de apurucs, eh, coses... Eh, Paranormales, dic, ja està. I eh? quan has dit allò dels grups, ja era en plan, sí. Era fàcil. Vols fer l'altra, en zona temps? Sí, ràpid. Vale. Sí, sí. 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 Ja, no, però, bueno, de, ja que de, de ja depèn de que sigui ràpid. Sí, sí, havia la pista 10, no la tenim? La pista, què? Sí. Eh? sí, 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 vale. Venga. Venga, que és música de, de misteri. Hem fet mai un Black Story, tu sí. i jo? Vale, doncs pues te traigo un Black Story. Venga, te voy, te voy a fet? poner cerveza para este Black Story. Ho explico per si, perquè clar, estamos con scooby estos son misterios, pues te toca resolver uno, vale? Venga. Per si algú no ha jugat mai, bueno, Black Story és un joc de, de cartes, però podeu trobar-lo també a internet. Eh, se planteja una història i has d'adivinar què ha passat habitualment un amor. Vale? Eh, si ja l'has fet, avisa'm. Vale. No, tampoc he jugat vale. molt, eh? En aquest cas és un home que viu sol durant dos mesos. Correcte. En aquest temps no rep cap visita a casa seva oh. i eh, pràcticament ningú eh, el ve a visitar, algú sí, però molt poc. Un dia, diguem que pràcticament està sol, un dia es torna boig i decideix apagar totes les llums, l'estufa i marxar de casa. Diu, no puc més, jo me voy en el moment en què fa això moren 90 persones per què? pots anar fent preguntes i jo t'aniré dient sí o no que la llum i l'estufa de casa i marxa pots anar fent preguntes eh? i jo t'aniré dient sí o no Vale. Venga, Laura. Venga, un moment, un moment, per favor, tio. Es que brío, Laura... Eh... Però viu en una casa, en un edifici... Jo On et viu? puc dir sí o no. Ah, viu en una casa? No. No com l'entens tu. I aquesta persona és una persona... Eh, és un home. No és... Sí, és, és un no és un gran danès. És un home, vale O sigui, m'estàs dient que aquest home viu per molts anys sol? Dos mesos, dos mesos ah, només Ah, dos mesos dos mesos, sol. dos mesos i no pot més i marxa uh -huh. Paga tot i se'n va Bé, bueno, pot anar a fer una cervesa, I... paga tot I moren 90 persones 90 Vale, vale, vale O sigui, però que pagui això és la conseqüència principal de la mort d'aquestes 90 sí. persones Molt bé, molt la bé La única conseqüència La única, eh? Perquè paga tot 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 només de la tot la seva llum. casa. Sí, 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 llum de casa seva. Ella ha pagat les llums. Les llums i l'estufa. Ah, perquè igual eh, deixa una vela encesa i s'acrema tot. Deixa tot a fosques. Tot a fosques, eh? No hi ha res encès, eh? No. <ríe> 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 I en de eh, I moren 90 persones. L'Arnau té... Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale. Eh, I aquestes 90 persones viuen al seu voltant? En aquell moment, sí. Uh -huh. En aquell moment estan al seu voltant, més o menys. Bé, bueno, m'estan dient per aquí que no. A veure. Prudencial, sí. <laughs> prudencial, sí. Vale, o sigui que... Vale, 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 vale. I... Oh, i... Mm, vale. Vale, vale, no tengo nada claro. Eh? <laughs> ja, clar, ja, clar, 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 estic pensant. És que clar, aquest joc és de pensar una miqueta, deixa'm veure una miqueta. Vale. Eh, o sigui que 90 persones moren quan aquest senyor se'n va de casa seva, però no és una casa com jo la puc entendre, i apaga la llum de casa mm -hmm. seva. O sigui... Si vols una pista, t'he prohibit apagar les llums. Mm, vale, vale. Ah, clar, clar, clar. Cuidado. correcta. Correcta, correcta, correcta. Perquè aqu aquest, senyor eh, viu en un faro. Correcto. Oh, <laughs> va, Llavors, clar, està fart d'estar de allí sol, apaga les llums i, clar, el faro s'apaga i un... I xocan unos barcos o algo. 90 persona. Vamos, no, sí. Muy bien. Un escobido papa per acabar o què? Escobido Gràcies. Así Muy bien. admirada, ¿eh? Yo vengo aquí a hacerte feliz. <laughs> mira, mira cómo baila la Laya ahí arriba. Sí. Oye, Laya, eh, que había tenido acabado, tabuíro? ¿no? Sí, bueno, es que era cortito. No, no, no. ¿Quieres no, no, algo más? No, 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 malo, 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 malo. Eh, Pues no sé. Nos despedimos con esto. No, te despides, primero digas tú, que a mí me gusta que te despides tú a cámara y a toda España, y ya después continuamos bailando, bebiendo y todo lo que sea. Bueno, tú sigue bebiendo los tres chupitos que tienes ahí, ¿eh? Y el arnaut te ayuda. Sí, por supuesto. Yo os llevo un coche, si queréis. Me <laughs> Hay que fallar, Han puesto bueno, cara. Pero os llevo ahora, ¿eh? Sí, sí. sí. Yo, yo os llevo ahora, no a las 3 de la mañana. ¿eh? Oh, bueno. Bueno, pues la càmera de... és tuya. Sí, bueno, com sempre. Eh, bueno, avui he vingut més aviat que tard, lo qual agradezco també perquè ens dona oportunitat a fer més personatges i més variats, perquè la gràcia és es aquesta, no? Que que oi traiem un perro i otro dia llevamos una rusa que acaba siendo gala. <laughs> y y bueno, i curiositats aquestes. no és tant que no l'adivines? Que seria ser mala persona, perquè te podria ficar aquí un personatge medieval que... Algun dia vull que m'ho compliquis una miqueta. Sí, sí. Jo, jo tinc personatges pensats que uh -huh. t'ho poden complicar. Però ja te frustraré otro dia, eh? Y mm -hmm. I espero que em convidis més perquè tinc diverses coses pensades. Eh, he dir, així. abans de convidar, jo us vull convidar més. El que passa que hi ha coses en medio, eh, otros col·laboradores, una altra cosa. Lady Sabana té molt treball. Quan vulguis, quan vulguis, que tu m'ho vas dir, que va triomfar molt i a la gent li va agradar molt, si vols venir disfressada o con un atuendo especial quan Ma... vinguis, la gent lo està deseando. Ma germana em va dir que em tornava a disfressar per aquesta setmana, i jo dic, bueno, déjame respirar i suposo que la següent me pondrà algo. Claro que sí, la gent és molt fan teva, però la gent és més fan teva si vens... Pues He de dir que la, mai m'havia contestat tanta gent a l'Instagram com quan iba ves, de sevillana. Ves. Viva Sevillana. Vol dir que a mi no m'escutxen. Se lo miren. Bueno, perquè la és ro... el primer que crec l'atenció. Eh, hey. M'agrada aquesta sí. cançó hey. per acomiadar-nos. Laia Molné, com sempre, és un placer. No la pròxima, però dintre de poc jo et tornaré a perquè posar m la prova. Perquè m'heig de menys. Perquè m'ha agradat també fer-ho. Sí. No y... ho faig tan currat com tu, però em va Bueno, avui ha sigut més light. I sí. has hecho de detective. Ha sido... Cuidado, eh? He sido una Scooby-Doo papa. Ha sido Shaggy Scooby-Doo. <laughs> pues amb això acabem. Eh, Laia, moltíssimes gràcies. Eh, nos a vemos tú. pronto, pronto. Pronto, más te vale. Te lo prometo, pronto. <laughs>